Bueno, pues un año más nos vamos a dar cita a una tercera edición que se va a celebrar en la ciudad de Linares. Y este año, pues bueno, desde el área de juventud, trabajando en colaboración con Rampa, vamos a hacer un festival que ya es una demanda por parte de los ciudadanos de, de la ciudad. He empezar diciendo que se va a realizar del 20 al 29 de noviembre, que se, vamos a contar con 10 artistas que van a dejar pues plasmado su arte en, la, en las paredes de, de Linares. Ahora Karina os explicará y os detallará más al detalle dónde y quién va, va a ser bueno pues los invitados de, de este año. Y bueno, en la programación, pues como podemos ver, tenemos diferentes talleres, tenemos también concursos y también tenemos una, una ruta y mesa de debate a estas actividades puede participar todo el ciudadano que esté interesado eh, bueno este año el 23700 va sobre las culturas del mundo en esta edición del 23700 arte urbano se quiere homenajear la diversidad cultural presente en Linares a través de grandes murales donde grupos de, donde diferentes artistas de reconocimiento internacional pondrán el valor el colorido la forma elemento y sobre todo la visión que esta diversidad aporta a su inspiración, vale, se va a, a llevar a los diferentes barrios esto, la selección de, de los murales ha sido a través de las peticiones vecinales que teníamos en registro en el ayuntamiento y bueno este año pues la verdad es que esperamos que todos los vecinos salgan a la calle que acompañen a los diferentes artistas, que participen en los talleres porque algunos se van a hacer directamente en los barrios. ¿vale? También envi enviaremos información a, lo a los colegios porque ya que vamos a estar en los barrios, consideramos que es de total importancia que nuestros jóvenes salgan y puedan visitar y puedan disfrutar de del arte. Y nada, ahora Karina os va a, explica a explicar más específicamente la, la programación y os va a dar los nombres de, de los artistas. Y únicamente, bueno, hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de que esto es una tercera edición, que ya tiene, tiene nombre y que ya es bastante conocida, que nuestra ciudad, como todos bien sabéis, tenemos a Belín, que allí donde va siempre lleva el nombre de, de Linares y para nosotros es un orgullo. Y bueno, únicamente os animo a que participéis en, la, en las actividades programadas, os animo a que visitéis los diferentes grafitis que se van a hacer y nada, únicamente que, que disfrutéis. Perdón. Bueno, como bien ha dicho la concejala, ya estamos en una tercera edición del Festival 23700. Eh, en esta ocasión, bueno, eh, cada año vamos dándole una forma más, más concisa, más profesional y bueno. Eh, en esta ocasión hemos querido rendir homenaje a las culturas del mundo. Eh, si bien en las ediciones pasadas hemos tratado de abordar también temas que a la población le resulten interesantes, en esta ocasión creemos que la diversidad cultural en los tiempos que corren es fundamental, pues no solamente para los más jóvenes, sino también para el ciudadano en general. ¿no? Eh, resaltar y, y enriquecer la, la, la cultura que se vive en Linares desde sus tiempos inmemorables, vamos desde las minas, eh, el ajedrez y todas estas actividades que han traído riqueza cultural a, a esta ciudad. Tenemos 10 artistas de, de, de renombre, eh, entre ellos obviamente está, está Belin. Belin va a estar pintando en el barrio de Arrayanes que bueno, si la gente no lo sabe, él creció ahí hasta los 21 años y en esta ocasión él quiere rendir homenaje a, a la cultura que, que él vivió durante su, su infancia y juventud. Eh, Murfin, que también es un linarense que hoy día está prometiendo bastante y llevando su arte por todo el mundo. Él va a pintar en la calle Manuel Lozano Garrido. Eva Bracamontes, que es una artista multidisciplinar de México. También nos va a, a deleitar con un mural en la calle Úbeda. Ellin Safont, que es de Barcelona, estará pintando en el Paseo de Linarejos. Marta La Peña, que es de Madrid, estará pintando en Río Grande. Y Nicolás Barrome eh, Forgués, de Francia, viene a pintar a la calle Viriato. Este último no está todavía 100% confirmado por el tema de los vecinos, pero esperamos que, que sí. Agradecer también, sin duda, al apoyo que estamos recibiendo de las instituciones, porque eso deriva también a, a, a los vecinos, nos vemos arropados y los vecinos se familiarizan con este evento, que al final lo que pretendemos es que sea de, de todo el mundo. Vamos a tener una, un cartel exclusivo de las actividades programadas, donde podrán inscribirse directamente en la Casa de la Juventud o bien escribiendo a, a las redes sociales de, de Rampa. Eh, como primicia, en esta edición tenemos ya la página web eh, exclusiva del 23700, donde podremos tener también los mapas de las ediciones anteriores, información de los artistas que han participado y eh, toda la... Vale, pues en esta ocasión es, se celebra el segundo concurso de pintura rápida juvenil. Vale. En esta ocasión eh, tenemos vamos a tener tres ganadores por categoría. El año pasado solamente pudimos obtener un único primer premio, pero en esta ocasión, gracias a los patrocinadores y colaboradores, eh, vamos a poder entregar tres premios por categoría, lo que también nos hace ilusión porque eso creo que motivará a los chicos a participar. Entre los premios tenemos un patinete eléctrico. Eh, tenemos tabletas gráficas pues, para los que son artistas que también tenemos que abordarnos al mundo tecnológico y material de pintura siempre de, de calidad. El concurso se celebrará el 22 de octubre desde las 9 de la mañana que serán las inscripciones en la Casa de la Juventud y los participantes podrán estar pintando al aire libre o en la misma Casa de la Juventud hasta las 5 y media, 6 de la tarde que se van a empezar a entregar las obras. El jurado dará los resultados a las siete y media, y ahí es donde daremos la, la entrega de los premios. Eh, la categoría juvenil de 10 a 17 años y cate categoría juvenil senior de 18 a 30 años. Luego tendremos también eh, talleres artísticos eh, que hemos titulado Artes del Mundo, que estarán a cargo de Eva Camontes, la artista mexicana que viene también a pintar ella lo que intenta es traer un poco de la artesanía que se realiza en México y mostrar a los chicos el taller está abierto para padres y, y niños hemos creído que sería interesante también pues que los padres puedan ir a participar con los niños conocer un poco las artesanías de México y de otras partes donde ya ha estado trabajando también eh, todo va a ser manualidades y la verdad es que la programación está está muy chula luego también tendremos eh, talleres de graffiti que estarán en, el bar, en la Barriada de La Paz y en Calle Nueva. Esto va a ser el 28 de octubre por la tarde. Entonces, es verdad que vamos a tener eh, una decena de días cargada de actividades entre exposiciones, talleres y los artistas ejecutando sus buros durante 10 días. Estaremos siempre al tanto, tanto en las redes sociales de, de Linares Joven, Rampa y todos los vecinos que siempre están muy volcados en lo que se está desarrollando en la ciudad. Eh, también, bueno, que se me ha, ha pasado un poquito, uno de los murales que van a estar ejecutados en el barrio de La Paz los va a ejecutar Valorarte, que es un eh, equipo de artistas con discapacidad, que hemos considerado, ya que estamos hablando de la diversidad de culturas y de arte, eh, incluirlos para mostrar y motivar también a, a las personas con discapacidad a lograr alcanzar sus sueños. Y bueno, son un grupo de cinco chicos que son maravillosos, que hacen unas obras de arte increíbles y bueno, nos van a, nos van a dejar un poco de su, de su trabajo.